Muchísimas gracias, señor alcalde. Y quiero también, por supuesto, dar las gracias muy sinceras a la Universidad de San Ignacio de Loyola y de manera muy especial a su presidente, mi amigo doctor Raúl Díez Canseco, por acogernos en esta fantástica ciudad, en esta maravillosa ciudad de Lima y haber organizado este campus en FAES Perú 2012. Señores congresistas, todos queridos amigos todos y todos queridos amigos estudiantes. Reconozco y admiro la labor imprescindible que desarrolla esta institución. Sé que es un centro académico de prestigio, que en poco tiempo se ha colocado a la vanguardia de la enseñanza en América Latina. Y además, yo me siento muy honrado de ser una parte de esta casa, al haber recibido en su doctorado honoris causa. Y además de eso, en la Fundación FAES también nos sentimos muy contentos de contar con su amistad y su colaboración. Sin ella no hubiese sido posible organizar este campus, que por cierto coincide con la conmemoración del centenario del nacimiento de uno de los políticos más importantes y destacados del siglo XX, peruano, Fernando de la Hunde, a quien tuve la oportunidad. La apertura a un mundo global ha sido y sigue siendo el gran motor de la generación de riqueza para las naciones y de reducción de pobreza para los ciudadanos. Esto no es una afirmación retórica, viene avalada por los hechos y por los datos. En los últimos 50 años, la pobreza en el mundo se ha reducido más que en los 5 siglos anteriores. En el mundo de hoy la gente vive más tiempo y vive mejor, en mejores condiciones, con un mayor acceso a la salud y a la educación. La expectativa de vida ha aumentado de manera exponencial. La mortalidad infantil y el analfabetismo se han reducido prácticamente a la mitad desde 1960. Y en apenas 2 décadas, más de 1.200 millones de personas han conseguido algo esencial para la vida y el desarrollo: el acceso al agua potable. Esto es la globalización, un catalizador de oportunidades y un pasaporte a la prosperidad para quien quiera aprovechar. Y yo quiero aquí aprovechar para felicitar a los gobiernos democráticamente elegidos por los peruanos por el éxito conseguido con la política de apertura y de libertad. Basta venir a Perú hoy, o venir hace años, como yo lo he hecho, hace años ya bastantes, basta recorrer las calles de Lima y otras ciudades del país para comprobar la inmensa transformación conseguida en los últimos años. Con tasas de crecimiento superiores al 7% anual, con exportaciones por valor de más de 46.000 millones de dólares el año pasado, 7.600 millones de dólares de inversión extranjera en infraestructuras, energía y minería solo en 2011, es que Perú se ha convertido en un ejemplo para América Latina y en un punto de referencia de lo que es la prosperidad en el mundo. Algunos dirán que esto es el milagro peruano, como otros decían, por cierto en mi tiempo, que era un milagro español. Pero en política, los milagros no existen. El éxito económico peruano, como el éxito económico español desde los años 1996 a 2004, es fruto, como he dicho antes, de decisiones políticas. De decisiones políticas esencialmente acertadas, sustancialmente acertadas, positivas para el país y para la gente, y que tienen que perseverar porque necesitan continuar superando los muchos desafíos que todavía hay por delante. Fuerte y más próspero será un país, una sociedad o una reforma. Y bien, la pregunta es, ¿y cómo se consigue una clase media sólida? Pues la respuesta es impulsando, entre otras cosas, la movilidad social con una educación de calidad y oportunidades para todos. Y por eso son buenas esas alianzas, señora vicepresidenta y señor presidente fundador. Generando confianza de manera que cada vez haya más inversión, más crecimiento y más empleo. Y afianzando las instituciones democráticas y el Estado de Derecho para que los ciudadanos puedan desarrollar todo su potencial con seguridad y libertad. Y esto me lleva a una consideración que comparto con ustedes desde la preocupación. Una de las principales diferencias entre la situación que actualmente atraviesa América Latina y Europa es exactamente y precisamente la situación de sus clases medias.
mientras las clases medias en América Latina están en pleno proceso de expansión, lo cual es una bendición, en Europa se están contrayendo a niveles acelerados. Y esto es una tragedia. Si lo primero que tiene que hacer América Latina para consolidar su prosperidad es afianzar sus clases medias, lo primero que tiene que hacer hoy Europa para salir de la crisis es frenar la destrucción de las suyas. Pues bien, se ha dicho que el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. Estoy de acuerdo, pero añado que el mal que se manifiesta o se puede manifestar en fenómenos como el populismo, la violencia, la miseria, también triunfa cuando los hombres buenos están divididos. Y la colaboración de todas aquellas personas que defendemos los valores comunes de la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo, la libertad económica y la sociedad abierta es imprescindible para hacer frente a los retos de nuestro tiempo. Eso es lo que la Fundación FAES entendemos por la unión de los afines. La experiencia histórica nos demuestra que la división no tiene otro resultado que la derrota. Sabemos que merecer la confianza de los ciudadanos hace falta presentar un proyecto político sólido y coherente, capaz de ser comprendido, alentado, compartido. Un proyecto exento de personalismos y cimentado en los mejores atributos cívicos y políticos. La generosidad, la amplitud de miras, el patriotismo, la voluntad decidida de trabajar por un futuro mejor para las próximas generaciones. Eso vale para las naciones y regiones del mundo que compartimos unos mismos valores. América Latina fue la gran protagonista de la primera globalización y va camino de serlo en la hora que estamos viviendo la segunda. Sí, América Latina quiere. Creo que el Perú quiere y creo que el Perú tiene ahora un papel fundamental que jugar. Su proyección hacia el Pacífico contribuye decisivamente a que la Comunidad Iberoamericana de Naciones sea hoy lo que es, un verdadero eje entre los océanos y uno de los grandes pilares del Occidente. Termino ya. Lo hago con un llamamiento a estrechar el vínculo profundo que nos une a todos los que nos crecimos y deseamos occidentales. Occidente es la cuna de los grandes valores que han hecho las sociedades avanzar. Esos valores no son sustituibles, ni pueden sacrificarse en aras de ningún pragmatismo económico. Al contrario, son los valores que ahora en estos momentos de crisis, para unos, y de encrucijada para otros, debemos reforzar. Es más, son los valores que en ese mundo al que se refería Raúl Díaz Canseco, debemos mantener, fortalecer y expandir. Es cierto que la crisis económica y financiera global ha afectado de manera diferente a Europa, a Estados Unidos, a las repúblicas latinoamericanas. Y también que las respuestas han sido distintas. Pero no tengo la menor duda de que la única solución posible vendrá de la mano de una intensa cooperación entre esos tres vértices que forman el triángulo atlántico, Estados Unidos, América Latina y Europa. En esa cooperación, España y Perú tenemos una gran responsabilidad que asumir. Somos, como he dicho antes, dos grandes naciones. Lo hemos demostrado a través de la historia y estoy seguro de que el Perú seguirá avanzando en la senda de la prosperidad por ello. Y también estoy seguro de que España saldrá adelante como otras veces ha hecho, con voluntad y valentía, haciendo reformas y tomando la iniciativa. Este es el principal mensaje de esta Agenda de la Libertad. Trabajemos mucho desde la doble certeza de lo mucho que nos une y nos jugamos. Aprovechemos las oportunidades que el mundo nos ofrece. Hagamos políticas reformistas y liberalizadoras. Trabajemos por el fortalecimiento de las instituciones democráticas en defensa de la seguridad y en la aplicación de la ley. Colaboremos por abordar los grandes desafíos de este siglo: la inseguridad, el terrorismo, la conservación del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. En definitiva, avancemos juntos en la construcción de sociedades abiertas en este lado y en el otro lado del Atlántico. Y hagamos que nuestro mundo occidental sea más que nunca sinónimo de libertad, de seguridad y de prosperidad. Es un desafío enorme, pero es un desafío que juntos debemos
y tenemos que abordar y que ganar. Muchas gracias a todos.